Una grandísima iniciativa, claro que sí. Son motius que ya para visitar Guadalés, pero a partir de ahora entenen un mes. Un nou museu que acaben d'inaugurar i que disposa salers i pebreres de tot el món. Carolina ha parlat amb Andrea, la propietària, i ens fa un recorregut per este museu tan curiós. Hi ha 20.000 parelles de salers i pebreres amb forma de guitarra, d'animals i fins i tot amb la dels Beatles. ¿Y todas estas piezas usted las ha ido encontrando por todo el mundo? ¿Pero dónde son típicas encontrarlas? ¿En qué tipo de tienda? Bueno, en lugares de antigüedades. Eso es el lugar más donde se puede conseguir. Pero los más grandes coleccionistas del mundo es en Australia. Después viene Estados Unidos y después viene Inglaterra. Todas partes del mundo, siempre la gente ha querido copiar lo que ve en su jardín y poner algo bonito en la mesa, y por qué no poner un champiñón, poner una zanahoria, o por qué no un gusanito, que son tan simpáticos. Y tiene alguno de Valencia, este me decía, ¿no? Sí, exactamente, estas dos piezas vienen de Valencia, de la zona de Manises, donde se hace tan lindas cerámicas. Y algunos que son muy antiguos, del 1800 incluso. 1800 son aquellos, toda esta serie. Esta pieza es muy difícil de conseguir. ¿Ah, por qué? Porque tiene dos piedras para moler. Así que como los molinos antiguos, bueno, esta es una pieza muy antigua. En esta parte tenemos todos los que están hechos de madera. Estos los molinos inconfundibles de Holanda. Sí, de Holanda. Arriba son todos los que son de Denmark, ¿no? De Dinamarca, con imán. ¡Qué chulo! Estos se levantan y se bajan y son muy graciosos. Estos son de los años 20 y son muy graciosos, ¿no? Uno puede ver hasta el cable y... ¿Y por dónde sale la sal? La sal sale por esos agujeritos que se ve aquí. Y eso se regalaba cuando uno compraba una lavadora. Le hacía el regalo de un salero y pimentero. ¿Dónde? Que era ¿qué país? En Inglaterra. Aquí tenemos el más grande. Ya, este es el más alto que tenemos por ahora, porque espero que un día consiga uno más grande todavía. Sí, y el más pequeño aquí al lado. El más pequeño es esta miniatura, que es preciosa. Y ¿De qué material es? Eso es cobre. Cobre. Esto es carbón, de verdad. Y este es el ónix y el mármol. Así que hay lo que uno se puede imaginar existe. I és veritat, n'hi ha fets amb lava d'un volcà, amb banyes de cèrvol i amb formes d'arracades i botons de puny, un treball que Andrea porta fent des de fa 30 anys. Como soy arqueóloga, entonces estaba haciendo un trabajo antropológico y descubrí los aleros y pimenteros. Y dije, eso es increíble. Eso es una cosa que sin falta hay que hacer un trabajo antropológico sobre ellos. Porque se puede trazar los años 20, los 40, los 60, y así uno ve cómo la gente y las cosas cambian, ¿no? Té un altre museu als Estats Units amb 20.000 salers i pebreres més, amb els quals completarà l'estudi que està realitzant per a publicar en un futur.